Bueno, pues primero que todo, muy buenas tardes. Un agradecimiento a la comunidad por invitarme a este evento. Pues estoy realmente muy satisfecho de participar aquí. La charla que les traigo el día de hoy se llama Surveillance State Colombian Chapter. Básicamente lo que voy a tratar de hacer es una síntesis muy corta, muy simple, de la tendencia mundial, de lo que estamos viendo ahora entre los gobiernos, de utilizar tecnologías para la vigilancia masiva. Entonces, digamos que sobre esto es la charla. Bueno, ¿quién es este tipo que está preparado? Yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia. En este momento soy estudiante de doctorado en la Universidad de Frankfurt, en Alemania. En esta universidad estoy en un grupo de investigación que trabaja en el ALICE Collaboration. ALICE es uno de los experimentos que conforman el Gran Colisionador de Hadrones, que hace parte, pues, como de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. El día de mañana voy a hacer una charla, pues, ya entonces, pues si quieren, de alguna manera a las 8, pues están muy invitados. También soy pues, investigador de seguridad. Digamos, también soy como pero personal, o sea, un cazador de voz, pero digamos, ocasionalmente. Hago parte del CAEOS, del Computer Club, que es como la versión alemana del Dragon Jack, podría decirse. Un poquito más de artistas. Adicionalmente, pues soy colaborador en la distribución de libros TEDx, de las que les voy a hablar pues, un poquito más adelante. La agenda pues, que les voy a presentar hoy es primero un poquito cuál es el panorama mundial de la vigilancia masiva, que es lo que están haciendo pues, a nivel mundial, digamos, tuve que ocupar la relación con Colombia, qué problemas tenemos en Colombia en ese sentido. Primero, pues, lo que son las resoluciones judiciales, luego un poco de lo que es la inteligencia, y al final voy a pasar pues, algunas herramientas que podemos utilizar para digamos, escapar un poco de esta violencia masiva. Bueno, primero que todo, pues como una definición, porque se conoce por Surveillance State, digamos que una traducción muy mala sería, digamos, el estado de vigilantes. Digamos que es una tendencia que se está viendo ahora de que los países se aprovechan de la tecnología, aprovechan de Internet, se aprovechan de las ciencias, digamos, de la ciencia de la computación para estar, digamos, muy presentes en la vida diaria de los ciudadanos, saber qué es lo que están haciendo, saber, digamos, qué es lo que es, cómo se están comunicando, y digamos que esto, digamos, la excusa para hacerlo es el tema de la seguridad, el tema del terrorismo, el tema de no sé, la pornografía infantil, digamos, muchas cosas que se dan, pero como voy a mostrar, esto puede llevar consecuencias pues, que no nos podemos imaginar. Digamos, Internet, como todos sabemos, es una tecnología absolutamente revolucionaria. Ha cambiado, digamos, un poco, casi que partido de la historia de la humanidad. Entonces, permite el acceso a las personas al conocimiento y a la posibilidad de comunicación como nunca antes se había podido. Sin embargo, como todas las tecnologías, Internet también puede ser, digamos, abusado y hay unos casos que ya son extremos como estos, los que se llaman estados enemigos de Internet, como Bahrein, China, Irán, Siria, Vietnam, que según un informe pues, de 2013 de Reporteros sin Fronteras, estos estados no solamente han construido un sistema para controlar el Internet dentro de sus países, sino que
activamente, digamos, está mirando a los periodistas, a los activistas políticos, a los opositores, y no solo vigilándolos, sino que incluso interferiendo en sus propias comunicaciones. Se han visto pues casos incluso como de ataques de hombre del medio, ataques de malware. Hay casos pues extremos como en la China. Tenemos lo que se llama el gran malware chino, que digamos es un conjunto de tecnologías que la China implementó dentro de su territorio para vigilar Internet, pero no solamente digamos vigilarla, sino que se llega al extremo de que se bloquean las comunicaciones cifradas. Digamos, el ISP más grande del país, cuando este detecta que alguien está tratando de realizar una comunicación cifrada para que no se sepa de qué están hablando, inmediatamente esta ISP lo bloquea. Pero las comunicaciones cifradas no están permitidas en China, excepto, pues, digamos, entidades estatales o bancos que explícitamente pidan como un permiso. Bueno, esto ya es un poco más conocido, lo que hemos visto pues desde el año pasado, que fue revelado por el Edward desde junio o mayo del 2013, que pues, digamos, desde antes se sospechaba que los Estados Unidos y pues, Rusia, la China y todos estos países pues, realizan una actividad de espionaje que no solo incluye sus propios países, sino ya es una vigilancia masiva a nivel mundial, incluye pues comunicaciones y centros de interceptación alrededor del mundo. En el caso de PRIMS, PRIMS es un programa que reveló el año pasado, que consiste en que la NSA tiene, digamos, una autorización para requerir el acceso de la información de los usuarios a algunas de las empresas de Internet más importantes que funcionan a nivel mundial, y que, digamos, si esta agencia de Estados Unidos tiene acceso a estos datos, básicamente también tiene acceso en cuanto a Colombia, en cuanto a muchísimos países del mundo. Algunos de estos servicios, por ejemplo, Google, Yahoo, Facebook, YouTube, Skype, y qué tipo de cosas esta agencia tiene acceso, puede ser emails, chats, videos, fotos, llamadas, etcétera, digamos, en realidad, cualquier información de los usuarios. Bueno, pues, no contentos con esto, la NSA, pues, como que le da mucha pereza pedirle permiso a Google, a Yahoo, a Facebook para acceder a los datos. Así que, muy felizmente, como se puede ver ahí, pusieron un banco en medio de los centros de datos de Google y también de Yahoo. Y como se puede ver por la carita feliz, pues esto les dio mucha clase. Al parecer, anteriormente, el tráfico de Google y de Yahoo y de otras compañías solamente estaba centrado entre, digamos, el navegador del cliente y el servidor como tal, pero en sus redes internas todos los datos están descentralizados, designados, pues están en cloud. Entonces, pues, toda esa información también se puede hacer. Digamos que esto es algo que en cierto modo me causa pues como cierta gracia y cierta molestia, es que dentro de los documentos que se revelaron de la NSA, pues digamos que cuando los gobiernos se enteraron de lo que estaba pasando, de que la NSA estaba espiando pues a todos los ciudadanos a nivel global, muchas de las reacciones de los gobiernos fue como pues esto viene pasando hace mucho tiempo, todo lo hace, es algo muy necesario, pues eso va a seguir pasando y no hay nada que hacer. Pero entonces, por ejemplo, a Merkel y a los muchos de los dirigentes mundiales le dijeron, ah, es que ustedes también lo están espiando. Entonces ya decían, pues, como que ya la cosa cambió, y empezaron ya, digamos, a, en caso
digamos que yo dividiría los temas de interpretación en dos. Primero está lo que son las interpretaciones judiciales, que son las que están avaladas por un juez. O sea, si se abre un proceso judicial, un juez dice que a algún sindicado se requiere que se despide sus comunicaciones, que se sepa pues con quién está hablando, de qué está hablando, o dónde está localizado en general. Entonces, digamos que normalmente un juez debería tener una comunicación, una orden de interceptación. Tenemos un poco de las leyes que en Colombia regulan estas actividades. Está primero la ley de protección de datos. Esta ley, pues se dice que los datos personales de los colombianos no deben ser violados por ninguna compañía. La información personal debe estar muy bien protegida, no se puede, pues, digamos, mercadear con esta información. Sin embargo, está la excepción de que sí se pueden violar estas comunicaciones siempre que se requiera por entidades de inteligencia o entidades judiciales. En el 2011, en Colombia se emitió la ley que yo llamaría restos de datos, un ISPS, que es como una orden de las organizaciones judiciales y ambientales en Colombia para que las empresas ISP, como los proveedores de servicios de Internet, de datos, como no sé, UNE, ETV, cualquier empresa que preste servicios de telecomunicaciones, instalen equipos que les permitan acceder fácilmente al tráfico de voz, de datos, de Internet, de cualquier tipo de los usuarios. Entonces, digamos que esta ley, pues en general, se aplica para interpretaciones judiciales dentro del proceso penal, pero como hemos visto, también puede ser abusada. Digamos que Puma es la plataforma que la policía ha ido construyendo o construyó en los últimos años. Es la plataforma única de monitoreo y análisis, que básicamente es un sistema que utiliza la ley de orden ISP para capturar información de un sindicato. Entonces, digamos que esto es la publicidad del sistema como tal que usa Puma. Y como se vaya a decir, los públicos, que significa que precisamente se requiere la utilización de un juez para revisar todos los datos de los usuarios, del teléfono, de internet, de lo que sea, son capturados de las ISP. Y luego estos van a parar a un sistema, y este sistema, digamos que en términos generales, bueno, algo que quiero mencionar antes de continuar aquí es que esta información se puede encontrar en los contratos de la policía o en esta página de contratos.co. Entonces, digamos, es información pública, cualquier persona la puede acceder. Voy a tratar de, si es posible, poner en las memorias de estos contratos, para que, pues, la idea sea que se sepa, pues, que esto no es una aplicación y me estoy inventando nada. Bueno, digamos, en términos generales, ¿en qué consiste Puma? Puma, pues, digamos que tiene un modelo de monitoreo de voz, tiene un módulo de monitoreo que es, digamos, la maquinaria que se vendría a poner dentro de las ISPs. Tiene un módulo de localización, pues digamos, un sistema que permite, con base a los datos interpretados de las personas, conocer dónde está su ubicación. Y finalmente, ¿cuál es la capacidad de este sistema? Pues dice que tiene entre 20 vías a 100.000 objetivos, o sea, que simultáneamente se puede estar siguiendo las comunicaciones de 20.000 a 100.000 personas. No lo puse aquí, pero adicionalmente
pues se puede decir que este sistema tiene un costo de 200 millones de pesos. Bueno, ahora exactamente de qué se trataba Puma, ya en términos técnicos, pues la empresa distribuyó donde llegamos la policía, la que compra este tipo de equipos, se llama comercial de mercado en Colombia, S.A. Pero digamos que es el distribuidor en Colombia, la empresa real que está detrás del sistema es llamado Berlin Systems, que es una empresa de Berlin, que digamos es una empresa que está enfocada en el desarrollo de tecnologías para inteligencia. Adicionalmente, pues, el software como tal, sobre el que se basa todo el sistema se llama Viliat, versión 10.1. Toda esta información se puede encontrar pues, en los contratos. Que digamos, Viliat básicamente lo que hace es tomar la información recibida por las empresas de telecomunicaciones, de celular, de las ISPs. Se toma toda esa información y lo que hace es procesarla para presentar al investigador todos esos datos de una forma muy, digamos, ordenada, que se pueda acceder muy fácilmente. Adicionalmente, como parte del programa también está el módulo que se llama Improvisation, que es como ya montada la versión del equipo que se utiliza para la introducción de las ISPs. Y finalmente se pidió de geolocalización, se llama AGS, que simplemente es como una utilidad más para la localización de los objetivos. Bueno, un poco en cuanto a la legislación, ¿cuál es la legislación que digamos, ordena lo que puede hacer o lo que no puede hacer uno? Pues digamos, la policía pues, está pues, en la potestad de utilizar esta plataforma para tratar las comunicaciones, siempre que un fiscal así lo ordene. Y en ese sentido, Colombia es un poquito diferente en comparación pues, con otros países, porque lo normal es que sea un juez quien ordene, quien vea la necesidad de una investigación y ordene pues, que se haga. En Colombia, por esto, el caso es que quien tiene esa potestad es el fiscal y el fiscal decide a quién se debe interceptar y luego de que se recopilen las pruebas y si ve que la información es suficiente o necesaria, se consulta o se le presenta las pruebas a veces para mirar si el proceso efectivamente puede llegar. Bueno, ahora pasamos a la segunda clasificación que es las actividades de inteligencia, que también en este proceso se puede encontrar pues, en la ley de inteligencia de 2013. Esta ley básicamente, digamos que le da a los organismos de inteligencia, ya sea de la policía, del ejército, a digamos, interceptar arbitrariamente las comunicaciones de quien considere necesario y dentro de esto, digamos, no hay como no hay límite judicial, que se requiere la orden de un juez. No se requiere, digamos, la orden de un juez y todo lo que es las actividades que se realizan dentro de este. Esas actividades realmente confidenciales no se puede saber. Digamos que es lo que está pasando allí. Bueno, digamos que mirando un poco al pasado, ¿cómo han sido las actividades de inteligencia dentro del país? Está el DAS en ese momento supuestamente se encuentra en proceso de legislación. Digamos que el sistema que el DAS estaba utilizando. Se llama Esperanza, se llamaba, y básicamente según los
Pues digamos que según se dice allí, este sistema tendría, y pues no se sabe si todavía se está utilizando, pero tendría lo mínimo 100 millones de sesiones, o sea que tendría la posibilidad de nosotros de intervenir en las comunicaciones de 1 millón de personas. Este sistema Esperanza, igualmente como Puma, fue contratado por la empresa Benin, por la empresa de Benin, y como se puede ver en la publicidad de la herramienta que se utiliza, en este caso ya nos habla en algún momento de orden judicial. Básicamente, explícitamente se dice presentación masiva. Y como se puede ver, pues la idea es tomar todos los datos de los usuarios de las ISPs, de las comunicaciones de voz, digamos, procesarlos, y después de que pase por digamos, un analista, pues a partir de allí eso sería, digamos, un proceso de inteligencia, incluso encontrar a nuevos sospechosos. Este es el sistema como tal, como uno lo puede encontrar en los contratos, en la versión pues, del software que se utiliza se llama Vantage. Digamos que cuando uno lee las características del sistema, aunque no tengo la información de si todavía se está utilizando, pero es un poco asustador porque digamos que lo que dice es, por ejemplo, monitorea todo tipo de redes. Explícitamente dice que es una manera para la concentración masiva de datos. Dice que se puede recopilar y analizar aproximadamente 2 millones de mensajes y hasta 100 millones de registros de llamadas, incluso 20 millones de mensajes de texto. Entonces, podemos observar que esta herramienta realmente no está como enfocada a investigar a ciertos tipos de personas, sino que está más enfocada a espiar a una gran cantidad de la personas pues, de la población y a partir de allí pues, tratar de como encontrar a los sospechosos o de digamos encontrar pues como actividades sospechosas que se están realizando. Este sistema tiene pues dos modalidades de funcionamiento, digamos tampoco es muy conocido realmente cuál era o es el que está utilizando ahora en Colombia, que es la primera vez que es basado por objetivos, es decir, se sabe a qué personas se quiere interceptar, a qué personas se quiere seguir las comunicaciones. Y como hacen eso, pues el sistema se le puede asignar, no sé, digamos, no sé, el número del celular o la dirección de internet o cualquier método que estemos utilizando para identificar a una persona. Y la otra forma es monitorear el centro de datos, que ya es un poco más, diría, preocupante porque ya no hay un sospechoso como tal, simplemente se quiere espiar a una gran cantidad de datos que estén circulando por las redes de una cantidad de personas de la población, como hacen ellos, pues identificar como nuevos objetivos, nuevos sospechosos. Algo también que se está viendo en los últimos años en Colombia es que ha venido implementando las ISPs como UNE, como Claro, como Movistar, esta tecnología de impacto de inspección, que vendría siendo algo así como una inspección de paquetes profunda, que consiste en analizar el tráfico que circula por las redes para determinar exactamente qué es lo que se transmite por aquí. Digamos, mirar dentro de los paquetes como tal y no solamente encontrarlos, que sería el objetivo
era que estas empresas podrían empezar a bloquear tráfico de cierto tipo, o a, digamos, ponerlo más lento o algo así. Y el segundo peligro que yo veo es, digamos, que esto podría ayudar muchísimo a las agencias de inteligencia y de comunicaciones para mirar qué es lo que la gente está transmitiendo de los paquetes y, en cierto sentido, acercarse un poco más a lo que sería el firewall. Esto, digamos, que no es algo que se que parte de Colombia, es una actividad también de la agencia, pero está un poco relacionada a Colombia. Se llama el programa X-Castor. Básicamente consiste en un montón de centros distribuidos alrededor del mundo para las actividades nacionales, y se dice que la mayoría de estos centros están ubicados en las embajadas. Incluso esto es un documento que también creo que grabó por Snowden, que dice que uno de los centros está ubicado en Bogotá, y también dice que básicamente este sistema de la NSA permite hacer una interceptación de comunicaciones a nivel global. Por esto, mismo, la razón de tantos centros ubicados, pues, en todo el mundo. Y, pues, digamos, algo que no se sabe es pues, si hay ayuda o complicidad de las autoridades locales para la instalación de este tipo de dispositivos. Algo que se reveló, pues, digamos, no recuerdo si fue en 2011 o 2012, que se llama WikiLeaks Spyware, que es una lista que se salió en WikiLeaks, hablando sobre las empresas a nivel mundial que están colaborando en las tareas de interceptación de comunicaciones, de monitoreo de comunicaciones. Y digamos que en el caso de Colombia se menciona a una empresa, aunque no se realizan muchos detalles de esta empresa, Sonda Technologies. Digamos, no se menciona demasiado, pero lo que dice es que esta empresa desarrolla tecnologías de interceptación y monitoreo de comunicaciones, y que sus productos han sido encontrados en países como China, como Irán, como Estados Unidos también. Y, digamos, también se dice que Colombia no tiene una regulación, y es la verdad, que para, digamos, empresas dentro de Colombia que desarrollan este tipo de tecnologías y no hay una regulación de exportación, no se sabe, pues, si eso está permitido o no. Esto es, digamos, una nueva tendencia, o bueno, no tan nueva, pero es más reciente, que los gobiernos no solamente están contentos con interpretar las comunicaciones, sino que ahora están utilizando también ataques de malware. Digamos, contratan empresas especialistas en desarrollo de digamos, virus o malware o spyware, y los utilizan para atacar, digamos, objetivos específicos. En este caso es una investigación desarrollada por un grupo llamado CineSlab, en donde habla sobre una empresa italiana llamada Hackintin. Esa empresa desarrolla un producto que solamente le vende a los gobiernos. Ellos dicen que es un spyware detectable que puede ser introducido en máquina de cualquier objetivo, ya sea, pues, un criminal, o puede ser un periodista, o un activista, o un opositor. Lo que se encontró este grupo que realizó la investigación
es que ellos pudieron determinar cuáles, a cuáles países la empresa les había vendido su malware, y uno de los países era efectivamente Colombia. Incluso ellos, su investigación menciona pues exactamente cuáles son las direcciones IP donde los servidores que reciben las señales de los equipos donde se introdució pues este malware. Y digamos que en Colombia ellos mencionan esta dirección IP con estos datos que vemos aquí todo. Y pues esta dirección en el momento todavía se encuentra activa. Una organización que se llama Wisconsin Systems,
ahora uno comenzar a realizar las comunicaciones cifradas y también tiene no solo de cosas, sino también de texto. Y es como me han mostrado pues, mucha creatividad, a pesar de que el año pasado fue aquí a Twitter, que era pues, un poquito de suspicacia, pero aún así a nivel digamos, mundial es como una de las herramientas más confiables. Para digamos cifrar las comunicaciones de voz y por celular. Tor Project es un poco más conocido, digamos que es una herramienta que permite pues como ofuscar y redireccionar el tráfico de red de internet a través de diferentes proxies y utilizando pues también criptografía, lo que permite es ocultar la identidad está detrás de una conexión de internet, por lo tanto permite pues digamos en gran medida mantener el anonimato en internet, aunque un problema que tiene Tor Project que es donde ya entra la distribución de Linux libre Lightning.Devs. Un problema muy grande que tiene Tor es que digamos aún así el navegador para mantener la anonimato, el navegador no puede ser hackeado, ¿cierto? Y en el momento que el navegador o cualquier herramienta que sea hackeada, pues ya no va a haber el anonimato de nada, sino que pues, digamos el atacante va a poder saber todos los datos de la persona que está utilizando ese navegador. TELS es un sistema operativo que ha sido creado como para resolver esos problemas. La idea de TELS es tener un sistema operativo que no guarde absolutamente nada en el disco duro, a menos que la persona explícitamente lo diga o sepa muy bien lo que está haciendo. Y también la idea detrás de TELS es, digamos que cuando uno utiliza el Tor Project, uno mismo tiene que configurar las aplicaciones para que revisen el tráfico a través de él. Y esto en muchas ocasiones pues, no es flexible. La idea de TELS es tomar todas las herramientas comúnmente utilizadas en el sistema operativo, como el navegador, el correo, el chat, cualquier tipo de comunicaciones que sean importantes, y redireccionar todo a través de la red Tor, haciéndolo pues, de manera muy, muy sencilla para el usuario. Simplemente una persona que quiera utilizar este sistema operativo solamente lo tiene que instalar en una USB, digamos, bootear la USB de cualquier computador, y en ese momento ya tiene un sistema operativo completamente funcional y completamente anónimo, que no va a dejar ningún tipo de rastro, que no, digamos, pone una barrera mucho más alta si alguien quiere utilizar, por ejemplo, ya una técnica de hackeo de navegador o algo así para conocer la identidad del usuario que está utilizando. Digamos, esta pues, es la identidad de usuario. Básicamente, cuando uno comienza, tiene la posibilidad de escoger, por ejemplo, si quiere una clave de administrador. Pero lo tiene que decir explícitamente, si no lo dice, toda la operación que realiza a través de este sistema operativo va a ser como un usuario con menos privilegios. Esto es una gran ventaja, pues, porque digamos, si hay algún problema con alguna de las aplicaciones y alguien lanza un exploit contra ellas, digamos que este nivel bajo de privilegios va a evitar que la máquina sea controlada de mayor forma. ¿Quién nos dice que TELS es realmente seguro y que realmente nos va a proteger? Pues nos lo dice la NSA. En nuestros slides, a mí me regalaron un resto de la NSA menciona a su director y menciona a TELS en el final. Y nos dice que TELS es un sistema operativo completamente bootable, de decidido, de PCB,
Ahora encaminamos al anonimato, pues reforzar el anonimato. También dicen ellos que este sistema operativo añade una realmente grande dificultad a la hora de intentar, por decirlo de alguna manera, hackear un objetivo. Y además, pues precisamente se reveló hace poco que este sistema operativo fue el que utilizó Edward Snowden para realizar todas las actividades de filtración de los documentos de la NSA, lo que nos dice pues muchísimo acerca de lo realmente seguro que es este sistema operativo y lo que realmente pues, le permite a las personas que lo están utilizando. Y es realmente muy sencillo, es algo que cualquiera puede utilizar pues, en su vida diaria si quiere mantener pues, el anonimato. Simplemente es instalar el sistema en un USB y es solo lo que necesitaría. Además, no solamente Snowden utilizó este sistema, sino que también pues, los periodistas que han estado detrás de las filtraciones, digamos las personas con las que Snowden se ha comunicado, que le han pasado preguntas a los diferentes periódicos, también han utilizado hoteles para mantener pues, su anonimato. Y pues obviamente sí. Si el nombre lo ha utilizado, significa que la NSA no podría, pues, como detectar que es el que está detrás de este sistema. Algo más que se ha desarrollado, pues, digamos, por la Field of Presentation, más que todo, es un sistema que empezó a desarrollar Aaron Swartz. No sé si recuerdan a Aaron Swartz, es digamos, este pelado que terminó pues, en el suicidio después de haber pasado por un proceso penal muy fuerte cuando reveló una gran cantidad de documentos académicos de la Universidad de Harvard y a raíz de que incluso estos documentos eran pues, públicos y bueno, al final pues, él decidió empezar a desarrollar un sistema que le permitiera a los periodistas comunicarse con sus fuentes de manera muy segura, de manera anónima, y empezó a desarrollar este que se llama SecureDraw, que básicamente es, como ya lo dije, una herramienta para los periodistas les permite comunicarse con sus fuentes, y SecureDraw precisamente hace uso de varias tecnologías como por ejemplo TEDx, como Tor y algunas herramientas de criptografía pues, que hacen su uso muy, muy sencillo. Bueno, esto, aunque ya lo mencionó un poquito el compañero antes, también lo menciono, digamos que esta es la tendencia que yo veo acerca del software a nivel global y que en cierto modo también lo que busca es como ayudar a mantener un poco la identidad de los usuarios de internet y me parece pues como una tecnología pues, muy, muy interesante ya que no solamente digamos permiten a las personas compartir archivos o generar contratos o generar aplicaciones distribuidas, sino que además de eso también lo que buscan es proteger a las personas que están detrás de estas, a los usuarios que utilizan estos sistemas. Bueno, ya llegamos un poco a las conclusiones. Digamos que en realidad pues, hoy en día y si esta tendencia que vemos continuamente de cabeza darle menos importancia a la privacidad, tenemos que asumir pues, que nuestras comunicaciones diarias están siendo interceptadas y que pues digamos que esta supuesta lucha entre el derecho fundamental a la privacidad y la seguridad en realidad es muy discutible, pues está
viendo en favor de la respuesta de calidad y pues me temo que en un futuro pues este derecho a la privacidad casi que pueda desaparecer. Aunque bueno, la privacidad sigue siendo un derecho fundamental, derecho constitucional en la mayoría de los países, así que digamos que aún tenemos la posibilidad de defendernos con desnormamientos. Y pues en el mejor de los casos, pues la idea sería buscar mejores leyes que protejan este derecho a la privacidad. Bueno, y aquí pues si alguien tiene alguna pregunta, pues está la hora, o si después no se anima a preguntar ahora, pues por mi cuenta de Twitter. Andrés, primero felicitarte por una charla de conversación interesante. Hemos visto que con las publicaciones de Snowden han aparecido, bueno, se han tomado algunas nuevas acciones, básicamente el gobierno de Brasil, también Alemania, van a hacer una red paralela. Ya no da recuerdo que una mañana los datos privilegiados de la nación. ¿Qué opinión tenés de que está en la justamente este tema? Ya que está una comunidad perteneciente a la comunidad de la seguridad allá. Pues digamos que se ha visto pues que iniciativas por parte de Brasil y Alemania también para, digamos, no crear una red independiente o diferente de Internet, sino para, digamos, democratizar las organizaciones que, como las que asignan los nombres de dominio, ese tipo de cosas, como hacerlas mucho más democráticas. Pero digamos que aún así estos gobiernos siempre, digamos, que están enfocados en que de todas maneras las interceptaciones y la inteligencia siempre es necesaria. O sea, no hay prácticamente ningún gobierno del mundo que en este momento pueda decir o quiera decir que se van a abrir totalmente las actividades de espionaje. Entonces, digamos, es bueno que se busque pues como ciertas iniciativas para democratizar Internet, para que no dependa de Estados Unidos, pero lo importante es que al final no se diga algo para que ellos mismos tomen el control, es como quitarle el control a Estados Unidos, pero ellos se quitan su comunidad y demás cosas. Sí, entonces, digamos, no es suficiente, pero digamos que es algo bueno que se hace. ¿Y alguien más? Buenas tardes. Me gustaría conocer por qué se nombra la parte de los ISPs como algo, una amenaza o algo que genere la neutralidad de la red de los dos. Digamos, porque este tipo de tecnologías, digamos, permiten conocer muy bien, digamos, se comprometen en las comunicaciones que están pasando a través de la red, permiten saber muy bien qué es lo que se está transmitiendo, digamos. Y esta tecnología, digamos, sumada a lo que ya sabemos de la ley que le tiene que permitir el acceso a los gobiernos, las comunicaciones de los usuarios. Entonces digamos que genera una gran preocupación que de todas maneras se puede, digamos, evitar si dejamos utilizar comunicaciones cifradas en nuestra vida diaria. Sí, pues yo actualmente trabajo con mi ISP y pues la verdad se utilizan ese tipo de dispositivos para generar mensajes y de alguna manera comunicar.
para utilizar la escena para eso. Entonces, digamos, precisamente por esa capacidad tan grande de análisis que le da a las ideas de eso, claro, esa misma capacidad de análisis puede ser, digamos, que eso pase, que vaya por la fuerza, pero digamos que genera la posibilidad de esa tecnología, que se abuse sobre ella y esa información que tiene las ideas de eso pueda pasar o pueda ayudar a los mecanismos de inteligencia. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Quisiera saber de cómo viste que utilizaban en Colombia los sistemas de ver para hacer la interpretación de los datos y si conozco con alguna tecnología o algo que tenga soluciones para interpretar. Bueno, esta información, todo lo que pues, expuesto aquí es que se puede encontrar digamos en esta página web de contratos.com. Como dije, pues voy a tratar de incluir toda esa información en las memorias. Y pues hay miles y miles de empresas alrededor que presentan servicios de inteligencia. Digamos que la razón que considero que se utiliza Verint es porque se hacen contratos con Verint. Es porque, digamos, es una empresa reconocida que entró, digamos, en el mercado muy rápido y está presente en muchísimos países. Entonces, es por eso que digamos, utiliza esta empresa. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿hay servicios que, como por ejemplo la mensajería, preguntar qué tanto variabilidad ofrece en cuanto a la seguridad de los datos que estamos transmitiendo con estos servicios? Y la otra pregunta es, ¿qué tanto acceso tendría la gente, entre comillas, de COVID para realizar este tipo de espionaje? Pues ya lo vemos que eso garantiza la seguridad, pero no sé qué tan fácil o difícil es para la comunidad que es el acceso a la espionaje. Entonces, preguntas exactamente por Telegram, por WhatsApp o alternativas a la no, es que no he escuchado, digamos, que confía en el video, o presente Telegram o DeskSecure, cuando a la inscripción que nos brinda. Y la otra pregunta es: ¿qué tan fácil es para la gente de cómo acceder a nuestros datos? Pues sí, para que nos despiden. Sí, entonces, digamos que en el caso de DeskSecure, la verdad que con esta herramienta es que permite cifrar las comunicaciones de origen al fin, o sea, desde la persona que está, digamos, hablando o chateando hasta la persona que lo recibe. No, digamos que no hay un punto intermedio entre las comunicaciones de ser claro. En el caso de Telegram, no estoy realmente muy seguro. Creo que no hay, digamos, ese cifrado de punto a punto. Creo que los datos sí se cifran en cierto lugar y que después son borrados del celular, pero no estoy, digamos, seguro de que esa información se elimine de todo y que no se pueda ver por terceros. ¿Qué tan fácil puede ser para cualquier persona que se tipo de tecnología? Pues eso depende. Digamos que hay herramientas que pueden comprar en internet para llamar a otras personas a los que se van a poder hacer. Por ejemplo, las redes de son muy fáciles de interceptar. Se pueden comprar, digamos, en equipos muy económicos para digamos, realizar este tipo de actividades. Entonces, digamos, operativamente fácil, sí es. Y por eso sería bueno, entonces, empezar a utilizar el cifrado en la vida diaria para la protección. Quería hacer una observación adicional. Hay un sistema que se llama Kingfisher, es alemán, y se usaba un sistema de malware para cubrir.
tienen implicados ellos. Y es una herramienta que está empezando muchos países a hacer inteligencia. También desde un nuevo reglamento del sistema operativo, de escritorio, de como para que también te puedas para la información. Sí, digamos que Kingfisher también, la información que hizo de Kingfisher es, digamos, sobre una conferencia donde tuve la oportunidad de estar presente en todos los Kingfisher Commons, y esto mismo es una idea de un producto de Kingfisher. Sin embargo, pues no hay como evidencia que se esté utilizando el producto. Entonces, pues no lo mencioné, pero sí, también es una compañía que se dedica pues como al desarrollo de malware para ser utilizado, digamos, en inteligencia. Bueno, muchísimas gracias.